Che bonito poter disfruttare del tu campito in ciclana con lo poquito che te costò! Sì, sí, bueno, è un pro indiviso, però, che mas da? Terrenos pro indiviso in ciclana è un mogollón e a nadie le ha passato nunca nada! Bueno, así crees tú, però, ¿estás seguro di tutto questo? ¿Sabes che significa exactamente una propiedad in pro indiviso? Y che differenza hay entre un pro indiviso registrato y un pro indiviso sin registrar? Y si embargan a tu vecino del mismo pro indiviso, eso te puede afectar de alguna manera. Te queda claro lo que estás comprando. Si quieres tener respuestas a todas esas preguntas, dame unos minutos y verás que tan claro te quedará todo al final de este video. Hola, soy Fran y soy asesor de la inmobiliaria Viviendas en Chiclana. Cada semana publicamos un vídeo sobre aspectos relacionados con temas inmobiliarios en Chiclana. Si te suscribes a este canal, dándole clic a la campanita, recibirás una notificación cada vez que subamos uno de nuestros vídeos. Te servirá para mantenerte al día sobre todos esos temas de una forma sencilla y práctica. Vamos a contestar a una pregunta que seguramente te estarás haciendo: ¿qué es exactamente un indiviso Un prediviso no es otra cosa que un bien que compartes con tu cuota de participación con otros socios del mismo bien. Tienes un porcentaje de esta misma cosa común que puede ser un bien como una parcela o una casa o un derecho. A lo mejor eres ya dueño de un indiviso al tener una vivienda con tu mujer al 50%. En Chicano hay muchas personas que poseen parcelas en Proindiviso. Y ahora que sabemos qué es un Proindiviso, vamos a contestar a otra interesante pregunta que seguramente te estarás haciendo. En el caso de una parcela en Proindiviso, ¿puedo dividir mi cuota de participación con un muro de bloque o con una valla física que separe mi propiedad del resto? La respuesta es: absolutamente no. Tienes que saber que, aunque llegues a dividirlo, sigues siendo dueño de un porcentaje sin determinar de la finca, que es común entre todos los dueños del prendiviso, como ya hemos dicho. Y con esta división física que estás realizando, además, estarías cometiendo un delito urbanístico de partilación ilegal. Aparte, que para construir un muro de bloque, tienes que pedir un permiso de obra al ayuntamiento, que, naturalmente, no se te concederá. Una parcela en régimen de pro indiviso entonces es legal hasta que no la divida físicamente, sí, porque nadie te puede prohibir de comprar con cinco amigos un terreno para sembrar patatas, por ejemplo, o para reunirte o e organizar un partido de fútbol de vez en cuando. Pero si llegas a dividirlo con una valla física para delimitar tu parte estarías cometiendo una ilegalidad. Para tener una parte concreta del Pro Indiviso de forma legal, existen varias vías que te explico en este vídeo. Te recomiendo que lo veas para aclararte las cosas. Solo hasta hace pocos años, una parcela de terreno en régimen del Pro Indiviso sí se podía registrar en el registro de la propiedad de Ciclana, pero ahora está totalmente prohibido porque el ayuntamiento considera que existirían indicios de partidación ilegal y sucesiva construcción. Solo en el caso de una herencia, el proindiviso se podría registrar a nombre de los herederos de la parcela. Y pasamos ahora a la tercera pregunta que me juego que se estarás haciendo en este momento: ¿Qué comporta tener o no un proindiviso registrado? Vamos a ver: si no registras tu cuota de participación del proindiviso, por ejemplo, el dueño podría vender de nuevo la propiedad. Porque podría demostrar con su nota simple original que la propiedad sigue siendo suya. O incluso un banco u otra entidad de crédito podría embargarle a la finca, porque en el registro de la propiedad resultará que siga siendo suya. Como puedes ver, tener un, tu cuota de participación de Prodiviso registrada es muy importante. Y ahora que hemos hablado de embargos, seguro que te surge esta otra duda. Si embargan la parcela de mi vecino, ¿Eso me afectaría de alguna forma? La respuesta es no. En el caso de embargo, embargarían la cuota de participación de tu vecino solo. Y aunque de una forma muy remota eso podría repercutirte de alguna manera, en la realidad no te tienes que preocupar para eso. Si te ha parecido interesante este vídeo, suscríbete a mi canal dándole clic a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que publicaremos. Además, aquí abajo puedes preguntarme. Todas las dudas que tengas sobre el Prondiviso. Y no te olvides de darle a me gusta porque me encanta saber que aprecias mi forma de explicarte las cosas. Hasta pronto desde en la Frontera.